Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Le recuerdo, si usted nos ve posteriormente a cada una de nuestras emisiones, que son lunes, miércoles y viernes, es debido a la programación de esta televisora Metrópoli Televisión. Iniciamos con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, y es que mediante operativo de seguridad trasladan 2.867.292 boletas electorales a Tlaxcala para próximos comicios. Con la custodia de elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal, llegaron este jueves a Tlaxcala 2.867.292 boletas electorales que serán utilizadas para la elección de presidente de la República, senadores y diputados federales en los comicios del próximo 1 de julio. La documentación y material electoral fue entregado en las tres juntas distritales con la presencia de personal de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad. De acuerdo con datos del INE, se entregaron 935.406 papeletas electorales en la Junta Distrital 1 con cabecera en Apizaco. En la Junta Distrital 2 de Tlaxcala, 971.130 boletas, y en la Junta Distrital 3, ubicada en Zacatelco, fueron 960.756 boletas electorales. Entre los materiales que fueron entregados se encuentran el líquido indeleble, las actas de la jornada electoral, así como la de escrutinio y cómputo para la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, al igual que los documentos de las casillas especiales. Durante la llegada del material en custodia estuvieron presentes representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, quienes verificaron la llegada en buen estado de los paquetes, sin violación en los sellos, para ser resguardados en la bodega de las juntas distritales. Cabe señalar que con la llegada de las boletas se inició con el procedimiento de conteo, sellado, enfajillado e integración de los paquetes electorales para hacer entrega a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Por otra parte, intensifica CEPSE vigilancia en municipios de la zona sur ante actividad volcánica. De forma preventiva, la Coordinación Estatal de Protección Civil intensificó las acciones de vigilancia en 13 municipios al sur del estado, cercanos al volcán Popocatépetl. El coordinador estatal, Joaquín Pluma, detalló que una de las medidas es supervisar los 7 refugios temporales para que sean habitados en caso de una emergencia. Sí, ahorita los que tenemos son los prioritarios, son las terminadas, donde se termina la ruta de evacuación. Estamos hablando de Calpulalpan, estamos hablando de Yoquemecan, Apizaco, Santana Chuctempan, Santa Cruz, Tlaxcala, Panocla, zonas donde terminan las rutas. Entonces ahí estamos, esos son los primeros que tenemos, estamos atentos. De incrementar la actividad del coloso, el estado de Tlaxcala está listo para actuar en caso de una evacuación, aunque el radar de afectación se encuentra a 42 kilómetros del territorio tlaxcalteca. Las poblaciones con mayor riesgo en la caída de ceniza en caso de una erupción serían Tepetitla, Nativitas, Teacalco, Tetlatlauca, Zacualpan, Huatzinco, Zacatelco, Quiletla, Axocomanitla, Papalotla, Tenancingo, Xicotzinco y San Pablo del Monte. Bueno, esas ya las condiciones pues ya sería de la propia naturaleza del volcán. Lo que sí está monitoreando día a día, minuto a minuto, en qué condiciones se encuentra, ¿no? Nosotros hemos estado en reuniones anteriores y bueno, sí está muy activo, lo que nos indica que tenemos que estar atentos. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. En más de la información, dentro de lo correspondiente a aquella zona, el gobierno municipal de Zacatelco, con el propósito de aumentar la seguridad, solicitó el apoyo de especialistas en derecho para la impartición del curso taller denominado Sistema Penal Acusatorio, el cual tiene el principal objetivo de profesionalizar al personal policíaco para que apliquen dichos conocimientos durante los operativos o ante algún suceso y no se violenten los derechos humanos de las personas. El curso denominado Sistema Penal Acusatorio, intervención del primer respondiente, con duración de un total de 25 horas, serán distribuidas durante un mes de trabajo, donde realizarán una gran diversidad de actividades prácticas y teóricas para que en hechos delictivos se ejecuten y al mismo tiempo se brinde una mayor seguridad a los pobladores del municipio. Por
Por otro lado, en otro de los municipios dentro de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala y hasta donde llega la señal de este canal, continúa con gran aceptación campaña denominada Pintando Nativitas. La estrategia Pintando Nativitas, que inició en el mes de abril, ha resultado para el municipio una estrategia positiva para atraer a los paseantes a diversos puntos del municipio, que cuenta ya con un tercer trabajo ubicado en la comunidad de San Francisco Tenexyecac y que contribuye a la consolidación del corredor turístico al que pertenece Nativitas. Una estrategia planeada por la Dirección de Comunicación Social y la cronista del ayuntamiento, que ha generado gran aceptación entre los habitantes, pero que además relata la historia, cultura y tradiciones de aquella demarcación. Cambiando de información y yéndonos a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, dentro de lo correspondiente al estado de Puebla, se encuentra Coronango entre los municipios donde se homologarían cuotas de trámites e impuestos de ganar Enrique Doher la gobernatura. En días pasados, el candidato del PRI al gobierno del estado de Puebla, Enrique Doher Guerrero, propuso la homologación de cuotas para trámites y el pago de impuestos en los municipios que integran la zona metropolitana, como San Andrés y San Pedro Cholula, Coronango, Cuautlancingo y Santa María Ocoyucan, además de Puebla, resaltando que fomentará la creación de una ventanilla única donde los ciudadanos y empresarios inmobiliarios puedan realizar todos sus trámites y así agilizar los procesos de construcción y contrarrestar el excesivo costo de predios de los puntos limítrofes con la capital, pero también aseguró que se revisará el trabajo del Registro Público de la Propiedad para frenar la discrecionalidad y la corrupción que hagan o que permitan la construcción de nuevas viviendas con todos los servicios, que bueno, pues en notas anteriores aquí le hemos dado a conocer que no todos los conjuntos inmobiliarios cuentan al 100% con los servicios. Por otro lado, reabren calle 5 de febrero en Xoxtla tras realizar trabajos de adoquinamiento. Desde mitad de semana en San Miguel Xoxtla, la calle 5 de febrero, después de permanecer cerrada por varias semanas por la colocación de adoquín, finalmente fue abierta al libre tránsito, ya que es una de las principales vialidades en aquella demarcación, sobre todo por la comunicación hacia algunos de los municipios vecinos, concretamente con la Junta Auxiliar de Mihuacán, perteneciente al municipio de Coronango, con la cual también se brindará una mayor seguridad para todos los vecinos de lo que es aquella zona. Y en otra de las notas que bueno tiene en conjunto relación a diversos municipios, instala Senapred 8 equipos de monitoreo en el Popocatépetl. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, y el director del Senapred, Carlos Valdés, junto con José Antonio Galifayat, gobernador de Puebla, encabezaron la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, en la que hablaron del plan operativo Popocatépetl, dando a conocer que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Senapred, ha instalado 8 nuevos equipos de monitoreo en el volcán, además de resaltar que se ha entregado a la entidad el estudio geológico y actualización del mapa de peligro del volcán Popocatépetl, con el objetivo de contar con un legado de prevención y eludir un crecimiento poblacional irracional en zonas de riesgo. Por su parte, el titular del Senapred, Carlos Valdés, enfatizó en que se debe tomar conciencia de que el Popocatépetl presenta actividad continua y, aunque por el momento permanece en calma, en amarillo fase 2, no se debe bajar la guardia. Finalmente, las autoridades llevaron a cabo un recorrido de supervisión aérea y terrestre, donde el encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Sergio Barrera, explicó que han rehabilitado ya 53 kilómetros de carreteras en las 10 rutas de evacuación. Pero esto no es todo dentro de lo relacionado a este tema, porque también le comento que se instaló ya una antena de medición de fenómenos naturales en San Nicolás de los Ranchos. El director de Protección Civil Municipal de San Nicolás de los Ranchos, Margarito Atenco Analco, dio a conocer que la Dirección de Protección Civil del Estado dotó de una antena sísmica y de medición de otros fenómenos naturales al ayuntamiento para reforzar los métodos preventivos existentes en la zona y con ello ayudar a monitorear la actividad del volcán Popocatépetl, así como de otros fenómenos naturales como las lluvias o el comportamiento del viento y las bajas temperaturas. El funcionario municipal agregó
que el monitoreo de las señales e información generada por el artefacto es concentrada y analizada por el mismo personal del Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos, quien previamente fue capacitado, resaltando que ha sido de gran utilidad, ya que han registrado sismos de ligera intensidad, situación que muy seguramente al momento en que no contaban con este artefacto, de igual manera los oriundos de San Nicolás de los Ranchos habrían sentido. Pero bueno, por otro lado, exigen por separado en Texmelucan y en el Congreso alcaldes sustitutos de Núñez Ramírez. Regidores del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan aprobaron por unanimidad la designación del regidor de Gobernación, Tomás Tostado Velázquez, como encargado del despacho de la presidencia municipal, misma que dejó hasta por 90 días el presidente con licencia, Rafael Núñez Ramírez, señalando que las actividades del ayuntamiento continúan de manera normal y eficiente. Sin embargo, a pesar de la decisión tomada por el Cabildo de Texmelucan, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Froilán Barragán Luna, funcionario de la Secretaría General de Gobierno, como alcalde sustituto, con 22 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Pero fue la diputada del PRD, Socorro Quesada Tiempo, quien reprochó este nombramiento, pues defendió la autonomía municipal y exigió el respeto a la ley, que por principio marca la autoridad del Cabildo para nombrar al nuevo alcalde entre los integrantes del cuerpo de regidores, mientras que el presidente de la mesa directiva del Congreso, Carlos Martínez Amador, afirmó que la decisión del legislativo dará gobernabilidad al municipio, situación de la cual estamos seguros será el designado por el Congreso quien esté al frente del municipio texmeluquense. Sin embargo, esto no es todo dentro de este mismo tema, porque el Congreso también abrió una investigación contra el alcalde con licencia, Rafael Núñez. Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, los legisladores aprobaron el inicio de un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de José Rafael Núñez Ramírez, edil con licencia de San Martín Texmelucan, debido a diversas irregularidades en su cuenta pública. Y al respecto, el diputado Germán Jiménez refirió que el inicio de procedimiento corresponde a la cuenta pública del año 2014, por lo que entre las observaciones se encuentran irregularidades en el manejo de 38 millones de pesos como parte de obra pública, por lo que de no presentar las pruebas que justifiquen las observaciones detectadas, será acreedor a una sanción. Y ya para cerrar, dentro de lo correspondiente a la región texmeluquense, le comento que llegan a Texmelucan boletas electorales y papelería para comicios del próximo 1 de julio. María Elizabeth Taylor Garrido, consejera presidente del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral del INE, informó que recibió ya la paquetería electoral de los candidatos a senadores, diputados federales y presidente de la República sin incidentes, además de que se contó con la presencia de los representantes de los partidos políticos. La funcionaria electoral explicó que los paquetes electorales serán entregados a cada uno de los presidentes de las casillas, que en este proceso electoral serán 471 casillas, las instaladas el próximo domingo 1 de julio. Y ya para cerrar con nuestra información de este fin de semana, de este viernes 8 de junio, y dentro de lo correspondiente a la cabecera distrital, después de 7 años, Fiscalía da 10 años de prisión al violador de una menor en Huajochingo. La Fiscalía General de Puebla aportó pruebas que determinaron la responsabilidad de Freddy Perea Hernández en el delito de violación cometido en agravio de una menor, por lo que se le impuso una condena de 10 años de prisión. Y es que, de acuerdo a los hechos, fue el 15 de mayo del 2011 cuando la agraviada se encontraba jugando en el domicilio de uno de sus amigos ubicado en el municipio de Huajochingo, cuando Freddy Perea, bajo engaños, llevó a la menor a una habitación donde la atacó sexualmente. Derivado de lo anterior, el responsable fue detenido mediante una orden de aprehensión, quedando a disposición del juez penal por el delito de violación equiparada, y al continuar con la aportación de pruebas, se obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión y además tendrá que pagar una multa económica equivalente a 187 días de salario mínimo. Y de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, recordándole nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, y por supuesto no olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra
como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Les deseo que se la pase excelentemente bien durante este fin de semana y, por supuesto, ya sea que haya finalizado de la mejor manera esta semana o tal vez no, pues pásela, trate de pasarla de lo mejor durante el fin de semana, porque ¿quién le dice que no va a ser uno de los mejores fines de semana que usted puede pasar? Así es que disfrute estos dos días de asueto y, bueno, pues regresaremos ya con toda la pila cargada el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche para que conozca de la información que se genere durante las próximas horas. Por nuestra parte, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día. Que tenga un gran fin de semana.